Hace unos años, la madre de la cantante Jenny Rivera estaba librando una fuerte situación contra la enfermedad terminal que le detectaron en el pecho. Sin embargo, por hacerle frente a esa enfermedad y concentrarse al 100% en ella, dejó a un lado la afección que tenía en la tiroides. Esto se lo habían detectado antes de la enfermedad terminal. Por esta razón, ahora Doña Rosa Saavedra deberá de someterse a una cirugía de tiroides. En el programa Ventaneando, a través de una entrevista, ella mencionó: "Me van a operar de la tiroides. Lo que pasa es que este malestar lo tenía antes de lo terminal, pero los médicos se fueron primero en contra de la enfermedad terminal y ahora seguimos con esto. Tenía mucho sentimiento, pero pues ni modo. No estaba tan grande cuando me lo detectaron. Fue hace 6 años cuando tuve lo terminal, pero gracias a Dios y a una doctora me pusieron células madre de tiburón. Y así me pude aliviar". De acuerdo con Doña Rosa Saavedra, con anterioridad le habían encontrado este pequeño malestar en la tiroides, pero debido a que se concentraron en otra situación, este percance lo descuidaron. Por lo tanto, la madre de Jenny Rivera está esperando que esta cirugía sirva para que le retiren cualquier masa que pueda hacerle mal a su estado de salud. Sobre esto, ella añadió: "Había una bolita, una pelotita en la tiroides, pero ahorita no sé cómo esté, porque no me han hecho otro ultrasonido ni me han metido en las máquinas. Entonces vamos a ver qué hay y si hay algo malo, que me lo quiten, ¿para qué lo quiero?". Por ahora, Doña Rosa Saavedra está bastante feliz y contenta, disfrutando de tener su propia emisión de cocina a través de YouTube. Este se titula La Cocina de la Gran Señora. Y en este canal, ella prepara diferentes recetas. Tras la muy triste pérdida de la diva de la banda, Jenny Rivera, la familia continuó cosechando éxitos y sumando más y más seguidores de Jenny en todo el mundo. Su familia fue la encargada de continuar con este gran legado artístico, pero ahorita su mamá quiso enviarle este mensaje a sus seguidores, los cuales se mantienen en vilo. Como es costumbre, la madre de Jenny Rivera visitó el lugar donde están descansando los restos del intérprete. Ella comentó con sus seguidores que en los próximos días tendrá la cirugía en la tiroides. Por esto, la gran señora comentó la ausencia que tiene y tendrá en Instagram, porque esto está relacionado con estos malestares. Finalmente, ella le pidió a sus seguidores que rezaran muchísimo por ella, esperando que la cirugía salga perfectamente bien. Han pasado casi 9 años desde que tristemente Jenny Rivera perdió la vida, un percance aéreo después de haber tenido un memorable recital en Monterrey. Junto a la diva de la banda, otras 6 personas también perdieron la vida, dejando a sus fanáticos hasta el día de hoy bastante tristes. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.